¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Primero Bahía. Hoy nos encontramos en la Universidad Nacional del Sur, donde hablaremos con Miguel Aduriz, secretario legal y técnico, para contarnos detalles en las refacciones que se están llevando a cabo en la fuente de la Lola Mora. Además, tendremos la opinión de concejales sobre la medida que impulsa el Ejecutivo en la quita de tarifas del gas. Por otra parte, hablaremos de la seguridad en los colectivos y la preocupación de los vecinos del barrio Rucci, que estuvieron teniendo reuniones con distintos funcionarios. Por último, tendremos la palabra de distintos profesionales médicos que estuvieron presentes en las jornadas regionales que se llevaron a cabo aquí en Bahía Blanca. Spinning too fast, I'm finding that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I'm good, it's in a happy mood. Refaccionar la Lola Mora, ¿es algo histórico para la universidad? Sí, se puede decir de esa manera. En realidad es un proceso de mejoramiento, de puesta en valor de muchos de nuestros edificios históricos. Ya comenzamos del año pasado, estamos trabajando dentro y fuera del complejo Alem. En lo que hace a la fuente específica de la Lola Mora, es una intervención que se venía demorada porque ha tenido muchas filtraciones de agua y demás. Y entonces hacemos un recambio total de todo lo que son los revestimientos internos y externos de la fuente, los pisos circundantes a la misma, la famosa reja que normalmente sale en las fotos, se va a reemplazar por una estructura de vidrio templado. Es decir, estamos tratando de dar una mejor imagen a la zona, digamos, de toda la escultura, ¿no? ¿Es la primera vez que se hace una intervención de este tipo? Según la historia, todo esto sería la segunda intervención. El año 78 se puso la reja, todos los revestimientos y demás, los árboles. Esa era una obra escultórica que había estado por diferentes lugares de la universidad y bueno, se decidió colocarla allí y se hizo esa intervención. Y ahora estaríamos, digamos, en un segundo proceso de intervención. Sería bien puesta en valor de la misma, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando en cuestiones monetarias? ¿Qué inversión hay? Es un presupuesto que supera el millón de pesos. Pero, digamos, junto con ese proyecto, digamos, de intervenir a la Lola Mora, también estamos mejorando todo lo que es los estacionamientos a ambos lados de la misma. ¿Qué otras reformas hay dentro de la universidad? Dentro del complejo, adentro estamos mejorando todo lo que es la parte de pinturas, es un edificio muy grande, hemos ya pintado aproximadamente el 30% de los pasillos internos de toda la universidad y ahora estamos licitando el resto de la misma y después en una segunda etapa comenzaríamos con la reforma de lo que es el estacionamiento trasero de la universidad, siempre en el complejo Alén, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? También es reformar todo lo que es el sistema de estacionamiento. Hoy en día es un caos, digamos, cada uno estaciona donde quiere. Y entonces, bueno, con la tecnología existente, con sistemas de barreras automáticas y demás, pero además mejorando lo que es la parte civil, digamos, los caminos y demás. ¿Los alumnos hacen algún reclamo en especial en cuanto a infraestructura o están conformes? Siempre los alumnos reclaman en los distintos ámbitos de la universidad y nosotros tratamos de responder. Muchas veces podemos hacerlo, otras veces no. Vale la pena mencionar que todos estos trabajos están siendo hechos con presupuestos propios de la universidad.
Entonces llevan su dinero y sobre todo su tiempo en todo lo que son los procesos licitatorios y demás. A eso iba, ¿en cuánto, hablando en términos de tiempo, en cuánto va a estar lista la fuente de la mora? Calculamos, el plazo de obra es 50, 60 días, hace una semana que comenzamos y si el tiempo nos acompaña, yo calculo que en un mes, 40 días, la escultura va a estar lista, obviamente la parte de los costados, ¿no? Vamos a demorar un poquito más, pero yo calculo que en 2 meses, antes de la vacación de invierno, todo el sector tiene que estar listo. El intendente Héctor Gay impulsó la quita del impuesto del 3% en relación a la tarifa del gas y nosotros hablamos con los distintos concejales que esto nos dijeron. En la próxima sesión se va a estar tratando esta nueva disposición que impulsa el Ejecutivo en la quita de impuestos al gas. ¿Cómo lo ven desde el bloque? Sí, el intendente está impulsando esta quita de impuestos, como bien vos decís, al gas, sumado a lo que propuso la gobernadora María Eugenia Vidal. Por lo tanto, la quita más o menos sería aproximadamente el 10% en la tarifa de gas, sumado a la posibilidad de un pago en cuotas desdoblado de la misma, principalmente en los meses de invierno, que son donde más altas vienen las tarifas. ¿Este es el tema principal a tratar en la próxima sesión? Sí, para nosotros es el tema más importante, sumarnos al esfuerzo que están haciendo todos los bahienses en esta política gradual de reajuste de tarifas. ¿Pudiste leer el proyecto? El proyecto todavía lo está elaborando el Ejecutivo y va a venir en las próximas horas. ¿Y qué es lo que hablaron con los otros bloques? ¿Se va a aprobar? ¿No se va a aprobar? ¿Pudieron dialogar? Y una vez que venga el proyecto vamos a ir dialogando con los diversos bloques y esperamos contar con el acompañamiento de los mismos, ya que es una política que beneficia a todos los vecinos de la ciudad y creo que tiene que primar el interés de los mismos por sobre cuestiones políticas. Económicamente, estimo que a algunos sectores les va a ayudar más, por ahí a las clases más bajas. Los sectores medios, algunos, por lo menos en lo que se ve en la opinión pública, algunos se oponen, otros están de acuerdo, porque dicen que económicamente no es una gran ayuda. ¿Ustedes los ven así? ¿Les parece más una cuestión de gesto con María Eugenia Vidal, como decías vos? ¿Qué opinás? Creemos que la ayuda, digamos, cercana al 10% en gas, casi 16% en la luz y 6% en el agua, digamos, en este contexto creo que todo gesto sirve y la ayuda es importante. O sea, sumado también a la tarifa social que estamos aplicando, al plan invierno que impulsamos del municipio brindando garrafas a los sectores más vulnerables. Así que creemos que si lo miramos en forma integral, la política es beneficiaria para todos los vecinos de la ciudad. ¿La gente se acercó al consejo, algún ciudadano, a pedir alguna explicación, algún tipo de asistencia, algo? Hasta el momento no, sí, por ahí cuando se acerca, digamos, principalmente de algún sector vulnerable a pedir ayuda al consejo, lo derivamos a políticas sociales y se intenta ayudar en todos los casos. En la próxima sesión se va a tratar esta disposición que impulsa el Ejecutivo, ¿cómo lo ven desde el bloque? Obviamente que todo lo que signifique dejar un centavo más en los bolsillos de la gente lo vamos a acompañar, pero esto no soluciona nada, esto no modifica en absoluto las dificultades que tiene la gente en sus presupuestos particulares para afrontar el tarifazo. Pues fíjate, esta ordenanza que se pretende derogar es un 3% sobre, no el total de la factura que uno paga, sobre la parte de gas solo, no incluye los tributos, nada de eso. Y segundo, ya la ordenanza exceptúa a los más vulnerables, jubilados y pensionados de la mínima y los que consuman hasta 200 metros cúbicos en invierno y 100 en verano. O sea que el universo que va a alcanzar con este mínimo beneficio es escaso y los que más lo necesitan ya no lo pagan desde el momento mismo en que está la ordenanza. A nosotros nos parece que la discusión debe centrarse en otra cosa. ¿El problema cuáles son? ¿Los impuestos o el problema son las tarifas? Y el problema son las tarifas. Con la rentabilidad formidable de las empresas que están en manos de amigos del gobierno nadie se mete. Y ahí está la clave. Cuando nosotros le preguntamos a Edes en una visita que hicimos a la compañía, nos hablaban de las inversiones. Bueno, para tener una idea de la magnitud, ¿cuánto es la rentabilidad de la empresa? Ah, esos son datos reservados. Ahí está el negocio. El gobierno vino a facilitar el negocio a las grandes empresas. Y están desfinanciando el Estado, porque si bien es poquito en el bolsillo de la gente, en la masa de recaudación, según el intendente, son 6 millones. Afectados nada menos que extender el servicio de gas natural, del cual carecen un 40% de los habitantes de la ciudad. La verdad que lo han hecho en la desesperación ante la reacción de la gente, pero me parece que esto no resuelve nada y nos vamos a dar cuenta a fin de mes cuando contemos las monedas para tener que pagar los servicios. ¿De qué manera se podría paliar esta situación de las tarifas? Me parece que es el tema principal que preocupa a la gente. ¿De qué manera se puede trabajar? Bueno, yo creo que habría que hacer públicos los libros de las compañías, los balances, y ahí nos daríamos cuenta de la ganancia exorbitante que están teniendo. Están invirtiendo igual que en 2015, no aumentó la producción, bajó la producción de gas, bajó la producción de petróleo, bajó la importación de combustibles. Digamos, se la están llevando toda y se la llevan afuera. Y son Caputo, Mindlin y Pagano. Pagano es el dueño de Edenor, de Sur, de Delap,
de Eden y de Edes en la provincia de Buenos Aires. Son todos gente vinculada al poder y estamos transfiriendo ingresos nuestros a ellos. Y se está achicando el agujero fiscal producto de la quita de retenciones y de la baja de los impuestos de los ricos con la plata de los más humildes. Eso es lo que están haciendo. ¿Pudieron hablar con concejales de otros bloques? ¿Qué opinión tienen? No, en principio nadie va a estar en contra de votar mañana la derogación de la ordenanza o los cambios necesarios para que alguna gente pague un poquitín menos. Pero esto no resuelve nada. ¿Eh? Digamos, va a ser como el día, como hoy. Mañana, cuando esté derogada, y no va a cambiar nada en el panorama económico de las familias. ¿Cómo ven este proyecto que impulsa el Ejecutivo, que se va a tratar en la próxima sesión, la quita de impuestos al gas? En principio hay que decir que cualquier cosa que esté al alcance del Consejo Deliberante para morigerar un poco el impacto excesivo impacto de las tarifas en los bolsillos de los bahienses, lo vamos a acompañar. Lo que nosotros vemos es que este anuncio es más ribombante en los hechos que en lo que efectivamente le va a aplicar al usuario. En una factura promedio de 1.200 pesos de gas que nos han alcanzado en el último periodo, el 3% serían 26,72 pesos, porque no es el 3% total de la factura, sino que es el 3% del consumo. Cuando se hace el análisis del total de la factura es el 2,20%. En definitiva, la factura tanto de gas como de luz, el impacto más grande que tiene son impuestos nacionales y provinciales. La factura de gas tiene un 32% entre IVA y impuesto provincial, y la de luz tiene un 48%. Si bien en el gas se va a reducir un 6%, sigue quedando un 3% de impuesto provincial. Ahora, nosotros hablábamos con la gente del bloque de Unidad Ciudadana y nos decían que esta no era la medida para poder solucionar esto y que no estaban de acuerdo, más o menos, con la idea de ustedes, pero que de todas maneras apoyaban. ¿Ustedes también van a apoyar? Obviamente que vamos a apoyar. Sí, es verdad que hay medidas un poco más interesantes que tienen que ver con el gobierno provincial y nacional que pueden morigerar el impacto de la factura. Hablemos, si en una factura de gas de 5.000 pesos, que son normales en las épocas de invierno en Bahía Blanca, un 30% son 1.500 pesos. Ahí es un impacto más grande si se sacan los impuestos provinciales y nacionales. Pero bueno, desde el Consejo Deliberante lo que se puede hacer es acompañar esto, porque es nuestra competencia y evidentemente lo vamos a acompañar. Lo que sí queremos saber también es, como dijo ayer el señor Intendente, este 3% era destinado a realizar obras de gas en los barrios carenciados, en distintos barrios de Bahía Blanca. Queremos saber de dónde va a sacar ese dinero. Como dijo, las obras van a seguir estando, se van a seguir haciendo. Queremos saber de qué otra partida se va a reasignar o de dónde se va a sacar ese dinero para que las obras continúen. En ese sentido, dijo Héctor Gay, que ellos tenían, digamos, un sustento propio. No sé si ustedes lo ven así, digamos, que este impuesto no les va a afectar en este tema de las obras. El sustento propio es precisamente esta tasa del 3%. Vamos a ver, al no tener este 3%, en algún otro lugar, alguna otra partida municipal va a tener que ser reafectada. Pero hay otro problema más grande. En la tasa en la gas hay una transferencia en la tasa de seguridad e higiene por parte de Camusi hacia los usuarios. Sobre este tema nadie está hablando. Esa sí es una tasa municipal que por una resolución del Energas del 18 de abril se autoriza este traslado, y sobre eso tampoco se está hablando. Creemos que acá tiene que tomar cartas el Energas y esa resolución o suspenderla o revocarla, porque ahí sí hay un traslado de un costo que tiene que ver, que lo debe pagar la empresa hacia el usuario. ¿Van a tomar algún tipo de medidas al respecto de eso? Ya se ha manifestado, el año pasado hubo una resolución del Energas 4530, que nosotros desde acá sacamos un proyecto de resolución diciendo que no se tenga por efecto, y en virtud de esta resolución de la semana pasada, el 18 de abril, vamos a ver si presentamos algo para el día de mañana manifestando exactamente lo mismo que hicimos el año pasado. Por último, te consulto, ¿qué opina la gente? No sé si por ahí te paran en la calle, se acercan al Consejo. ¿Cuál es la postura del ciudadano común? Por ahora, esto fue reciente, fue ayer, lo que escuchamos de la gente es que, bueno, que está bien, pero lo que quieren saber es efectivamente cuál va a ser el impacto, y lo que nosotros estamos viendo es que el impacto es muy bajo. Antes de la próxima pausa, te recuerdo que podés escucharnos de lunes a viernes, de 6:30 de la mañana a 9, en la FM 95.5, con la conducción de Fernando Rentería y todo el equipo de Primero Bahía. Enseguida volvemos. Cuando compras un artículo del hogar, te pueden despachar o atender. Yo prefiero que me atiendan. ¿Vos? Lombardo Hogar. Precio y atención. Muy buena atención. Lombardo Hogar.
Patricios 727. Canmar, la casa de repuestos en Bahía Blanca con mayor stock en repuestos originales y accesorios legítimos para Fiat, Peugeot y Volkswagen. El mejor servicio lo encontrás todos los días del año en Don Bosco 1187. Horario corrido de 8:30 a 21:30 horas. No pierdas tiempo. Sin dudas, de paragolpe a paragolpe, todo lo tiene Canmar Repuestos. Los mejores chacinados, carnes y embutidos de Bahía Blanca y la zona son de Cerro Largo. La mejor calidad y el mejor precio. Ventas por mayor y menor en Carnicería Cerro Largo, Charlone 1109, esquina Malvinas. Aceptamos todas las tarjetas. Tu voz presente en 24 Bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Si está de paso por la ciudad, pare en Rodovía, un multiespacio creado para el viajero y su familia. Rodovía, combustibles y lubricantes, restaurante, cajero automático y juegos para niños. Tenga en su guía a Rodovía. Ruta 3, kilómetro 696. Lejos del centro, pero cerca de usted. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Restaurante Estela Maris, el único lugar donde comes los pescados y mariscos con más frescura del mar. Ernesto Pilín, entre Grecia y Avenida Guido, dentro del puerto de Ingeniero White. Emiliano Álvarez Porte, secretario de Seguridad, habló sobre el sistema de prevención que se está llevando a cabo con los colectivos y la reunión que tuvo con vecinos del barrio Rucci. A raíz de lo ocurrido en Buenos Aires con el colectivero, se han intensificado aquí los controles. ¿Qué resultados han dado? Positivos. Nosotros ya veníamos realizando operativos, no sobre el transporte público, sino en las paradas de ómnibus. Bueno, lo hicimos como lo está haciendo el resto de la provincia también. Y sí, son positivos, se han detenido personas con pedido de captura y bueno, más allá de eso, estamos notando que se lleva tranquilidad al vecino, que son bien recepcionados y que ya te digo, conlleva una prevención necesaria en este momento. ¿Cómo es el desarrollo? ¿Se piden documentación? ¿Hacen averiguación de antecedentes? Sí, se controla los antecedentes de la persona en el momento, se pasa el nombre y el DNI por sala, que es lo que llaman la policía, allí se constata si tiene o no antecedentes, si tiene o no pedido de captura. Bueno, es una, como sucede en la calle con todos los operativos que estamos haciendo, solo que ahí también se revisa el vehículo, bueno, en este caso, a las personas. ¿Y con qué frecuencia se hacen? ¿A diario? ¿Una vez por semana? ¿Cómo son? No, son bastante intensos, están haciendo dos o tres veces por semana en las distintas líneas. Ajá. Y en distintos horarios. El tema de los colectiveros, si bien no es tan grave como en Buenos Aires, cada dos por tres vemos por ahí algún que otro vehículo dañado por alguna piedra. ¿Cómo es la situación actual en Bahía? Hemos tenido hechos de vandalismo, bueno, los hemos controlado. Por lo general se sitúan siempre por los mismos sectores y son los mismos personajes los que los realizan. Así que hoy por hoy los tenemos controlados, hace tiempo que no tenemos. ¿Qué sectores son los más vulnerables? Bueno, a mí no me gusta muchas veces mencionar el barrio porque si no parece que fuera en ese barrio y la verdad que no es así. La mayoría de las personas son buenas personas, son trabajadores, pero bueno, hay malvivientes o inclusive la mayoría de los casos también son menores. Hemos tenido desde problemas en Grume, problemas en el Saladero, problemas en distintos lugares vinculados al vandalismo y al daño básicamente porque lo que hacen es tirar piedras para romper. Ahora, la instalación de estas cámaras que está como proyecto próximo, ¿es una situación de prevención? ¿Cómo avanza esto? Una vez que se instalen, ¿de qué manera se puede avanzar? Bueno, Sapen ya las tiene adquiridas y las vamos a monitorear desde el centro de monitoreo, como monitoreamos otras 440 cámaras en la ciudad. Es otra herramienta de prevención y si sucede algo, sirve como elemento de esclarecimiento, de resolución de los hechos, que creo que es la función más importante.
al tener la cámara no hace falta un testigo a veces, que es lo más difícil de conseguir, así que por lo menos la empresa en la que participa el municipio ya las tiene adquiridas. Estamos esperando esta línea de créditos que se anunció del Ministerio para los empresarios y en la medida que todos los colectivos la tengan, la vamos a monitorear porque tenemos la capacidad para hacerlo. Por otra parte, ayer hubo una reunión con vecinos del barrio Rucci. ¿De qué se habló? ¿Qué balance hace al respecto? Bueno, positivo. Nosotros tenemos de 2 a 3 reuniones semanales con vecinos. En este caso era un barrio donde hace poco tiempo tuvimos un hecho que nos conmocionó. Los vecinos todavía están consternados en ese sentido. Hicieron algunos reclamos vinculados a la infraestructura del lugar que tienen que ver con la seguridad. También a la presencia policial y bueno, siempre está el tema de que bueno, ellos ven que con los menores pareciera que nunca termina de llegar la solución de fondo. Bueno, en eso estamos trabajando, pero en 20 días nos vamos a volver a reunir a ver para que ellos evalúen cómo estamos trabajando, cómo nos estamos viendo, pero no deja de ser una de las reuniones que en este caso tenía esta particularidad, pero de 2 a 3 veces por semana estamos yendo a un barrio y en particular en Villa Rosa fuimos a todos. ¿Qué es lo que pidieron puntualmente los vecinos? Bueno, ellos entienden que hay que realizar una poda generalizada en el lugar, que falta iluminación. Nos solicitaron la posibilidad de una cámara y la posibilidad de trasladar el destacamento móvil, que Villa Rosas tiene uno para todos los barrios de Villa Rosas, pero bueno, todos los barrios quieren tenerlo y lamentablemente no alcanza para todos, pero bueno, en este caso lo vamos a desplazar hacia donde nos han sugerido, porque también la policía coincide con ello. En términos generales, ¿qué es lo que pide la gente en estas reuniones frecuentes que hacen? La verdad que son muy distintas las situaciones de los barrios. Hay lugares donde la situación está controlada, hay otros donde los problemas, como te decía hoy, de infraestructura nos traen inseguridad, y otros que están organizándose, porque son barrios nuevos que se van haciendo, donde nosotros vamos, les explicamos cómo funcionan los grupos de WhatsApp, llevamos carteles para ello, porque para nosotros la mejora de la convivencia en el barrio es lo que genera la seguridad, la mejora de la convivencia, que los vecinos se conozcan, que sepan quién vive enfrente, qué autos tiene. Todas esas cuestiones hacen que una vez que ellos se conocen, se pueden cuidar. Y eso es lo que tratamos de generar en cada reunión en la que vamos. Pero como te decía, cada lugar tiene particularidades distintas y para nosotros la participación ciudadana en esta cuestión es esencial. Defensor del pueblo, ¿qué opinión te genera toda esta información que ha surgido últimamente respecto a las tarifas? Bueno, como recién veníamos hablando, esto está bastante cambiante, sobre todo en las últimas horas. Habrá que ver qué es lo que se resuelve hoy también en Cámara de Diputados. Pero bueno, el tema es que son paliativos. Lamentablemente las tarifas han aumentado considerablemente. Lo que el doctor Lorenzino ha explicado y viene haciendo desde enero ya del año pasado es que se respete la proporcionalidad y la razonabilidad que está pidiendo el fallo de la Corte del 2016. Para el vecino normal es que las tarifas aumenten o suban en consonancia con los sueldos y los salarios, ¿no? Porque que suban luz, gas, agua, obras sociales, escuelas privadas, digamos, el bolsillo del vecino bahiense lo siente y lamentablemente hay muchos que no lo pueden pagar. Ahora, el tema de las clases sociales, este aumento de tarifas golpea a todas, más que nada las clases baja y media, pero digo, ¿las clases altas también hacen reclamos? Sí, lo que pasa es que bueno, nosotros somos, no sé si para bien o para mal, recepcionamos un montón de reclamos, como vamos a decir, sobre todo de clase media tirando para baja. ¿Por qué? Porque es la gente que no lo puede pagar, digamos, ¿no? La mayoría o muchos de los que podemos, que nos quejamos, no estamos de acuerdo, pero vamos y pagamos. El problema y que nosotros estamos viendo cada vez con mayor asiduidad es que hay mucha gente que no puede, que no llega. Digamos, no es que viene y se queja, no tiene para comer, o tiene que sacarle alimento a los hijos, o tiene que buscar variantes. ¿Por qué? Porque luz, gas, agua, como te decía, en sueldos de 7.500, 8.000 pesos, mucha gente en negro. Lamentablemente hoy la situación no es de la mejor. Y bueno, el tema impuestos, donde la Defensoría está trabajando, es por lo menos ayudarlos, ver que esta gente si puede ingresar en tarifa social, buscarle alguna manera de que no le corten un servicio esencial básico como en este caso son la luz y el gas. Y de esta manera, ¿qué detalles nos puedes dar de la tarifa social? ¿De qué manera se los puede ayudar?
Bueno, la tarifa social tiene un montón de requisitos que están en la página del Ministerio de Energía, pero ante cualquier problema o gente que no tenga computadora o que no sepa cómo acceder, nosotros estamos a disposición para explicárselos. Hay un monto, digamos, hay 19.000 pesos brutos, son dos salarios mínimos vital y móvil, o sea que hay un montón de cuestiones que hay que ver. Digamos, tendría que ser monotributista, pueden ser gente empleada en servicio doméstico, gente que cuente con pensiones no contributivas hasta determinado monto. Digamos, hay algunas cuestiones que nosotros se las podemos explicar. A veces es más fácil explicárselo en persona o que ellos mismos ingresen a la página del ministerio, porque te toman los datos, te toman el NIS o el número de cuenta de Camusi, y a los 15, 20 días tenés la respuesta de si te pudieron incorporar o no al beneficio de la tarifa social. Ahora, el tema de los reclamos, esto es muy reciente, pero digo, la gente ya se ha acercado a la Defensoría, ha venido a pedir algún tipo de ayuda, en las redes sociales, por ejemplo, en la opinión pública en general en la calle, uno ya escucha, ya tiene distintas opiniones por lo que está sucediendo últimamente. ¿Acá en la Defensoría han tenido reclamos ya? Sí, sí, desde la semana pasada ya los reclamos se han incrementado bastante. Lo que hoy podemos hacer y lo que más estamos haciendo es verificar el tema de la tarifa social, porque después las posibles cuotas en el pago de gas, el posible descuento en las boletas de luz, digamos, son todas resoluciones nuevas que van a salir, todavía no están los decretos, todavía no está aprobado, pero van a venir en las facturas posteriores. El tema es cómo hacemos con la factura que la gente ya está recibiendo de luz, cómo hacemos con la factura que está recibiendo de gas y todavía no empezó el frío en Bahía. Entonces lo que nosotros buscamos es primero ver la posibilidad de ingresarlos o de que esta gente pueda acceder a la tarifa social y por supuesto ver que se le esté cobrando bien, ¿no? Hacer una comparación entre lo que se gastó este mes, el mes pasado, el mismo periodo del año anterior, para en caso de que haya alguna incongruencia o alguna diferencia, hacer el reclamo a la distribuidora. Con este anuncio nuevo reciente que hizo Héctor Gay respecto al 3% de la quita del impuesto a la tarifa del gas, ¿qué opinión te genera al respecto? No, es muy reciente, por eso te digo, son paliativos, es importante. Yo creo que todo descuento, todo monto, sea poquito o mucho, es importante. Es lo mismo que lo que hizo la gobernadora. No creo que sea la solución de fondo, suena, digamos, un poco a poco. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta. Yo creo que hay otras maneras, o seguramente van a tener que analizar otras maneras para que la boleta del vecino se vea un mayor descuento de lo normal. Pero bueno, toda medida que beneficie al vecino, por supuesto, es vista de buena manera por la Defensoría, reconociendo también que hay que buscar otros medios para que esto se pueda notar más y el vecino sienta en realidad el descuento que estamos pidiendo, ¿no? Son facturas muy grandes donde generalmente no se pueden pagar y bueno, hay muchos, sobre todo gente mayor que gana la mínima, que la suma de los tres servicios le consume muchísimo del dinero que recibe a fin de mes. Nosotros vamos a realizar la segunda pausa, pero te recuerdo que para mantenerte informado las 24 horas del día podés encontrarnos en www.primerobahía.com, nuestro diario digital. Enseguida volvemos. Cuando compras un artículo del hogar, te pueden despachar o atender. Yo prefiero que me atiendan. ¿Vos? Lombardo Hogar. Precio y atención. Muy buena atención. Lombardo Hogar. Patricios 727. Canmar, la casa de repuestos en Bahía Blanca con mayor stock en repuestos originales y accesorios legítimos para Fiat, Peugeot y Volkswagen. El mejor servicio lo encontrás todos los días del año en Don Bosco 1187. Horario corrido de 8:30 a 21:30 horas. No pierdas tiempo. Sin dudas, de paragolpe a paragolpe, todo lo tiene Canmar Repuestos. Si el semáforo peatonal está en rojo, espera para cruzar sobre la vereda. Únicamente cruza cuando el semáforo lo permita. El cambio está en marcha. Municipio de Bahía Blanca. Los mejores chacinados, carnes y embutidos de Bahía Blanca y la zona son de Cerro Largo. La mejor calidad y el mejor precio. Ventas por mayor y menor en Carnicería Cerro Largo. Charlone 1109, esquina Malvinas. Aceptamos todas las tarjetas. Restaurante Estela Maris, el único lugar donde comes los pescados y mariscos con más frescura del mar. Ernesto Pilling, entre Grecia y Avenida Guido, dentro del puerto de Ingeniero White. Tu voz presente en 24 bancas.
Espacio de Representación Ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Placer poder participar de esta apertura oficial de una jornada tan importante. Bahía Blanca tiene toda una historia y una tradición respecto de encuentros de este tipo y realmente nos ponen muy bien porque, como me comentaba la gente del comité organizador, a quienes agradezco la invitación, se han logrado sumar distintas disciplinas y aquí los médicos clínicos, los pediatras, los cardiólogos, los especialistas de las distintas ramas han venido como para trabajar los temas que son comunes, obviamente, ¿no? Y esto es muy bueno, porque tenemos que entender, obviamente, que la salud es una, el paciente es uno, y que las cuestiones que podamos tener y que pasan en todas las actividades hay que dejarlas de lado en procura de atender una problemática que es compleja y que uno desde la función pública la vive a diario. Hay que optimizar recursos, hay que poner al servicio de la salud sin pensar si el efector es público o privado, o si tenemos el problema tal o cual con el sistema de obras sociales y demás. Hay temas mucho más importantes para discutir que eso, más allá de que no, obviamente no le restamos trascendencia a eso, pero que hayan una cantidad tan significativa de profesionales se den cita como para analizar el temario que he visto y que es muy interesante, la verdad que nos pone muy bien, y básicamente lo que quiero es agradecer la presencia, agradecer y felicitar al comité organizador y dar la bienvenida a cada uno de los profesionales que han venido de distintos lugares del país para participar. La verdad, bienvenidos a Bahía, hasta con buen clima los hemos recibido. Tenemos hoy una tarde de 30 grados que para el 20 de abril, la verdad, es medio atípico, pero está, y hoy y mañana también, según dicen los pronósticos. Así que muchas gracias a los doctores. Agradezco también, veo que está la presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la provincia, el secretario de Salud del municipio, el presidente de la Asociación Médica, y muchos amigos, colegas y mucha gente de la región y de otros lugares a los que les deseo realmente no solo éxitos en esta jornada multidisciplinaria, sino también una muy feliz estadía en Bahía Blanca. Muchas gracias. Nosotros pensamos que nos estamos equivocando la Sociedad Argentina de Cardiología en la comunicación. ¿Y por qué pensamos esto? Porque nosotros estamos viendo una Sociedad Argentina de Cardiología grande, abarcativa en todo el país, y en realidad nos estaban viendo muchos de las gentes del interior como una sociedad muy unicista, que no era nuestra intención. Evidentemente nos dimos cuenta que nos estamos comunicando mal. Entonces empezamos a ver cómo podíamos cambiar este sistema para comunicarnos de otra manera. Y entonces vimos que el país lo teníamos que regionalizar. Hay 34 distritos, entonces hacer un congreso en un solo distrito en realidad no convocaba a todo el país, sino empezamos a dividirlo y creamos regiones. Entonces regionalizamos la Sociedad Argentina de Cardiología teniendo en cuenta que el país es muy grande y algunos lugares no lo pudimos regionalizar en 8 regiones, de las cuales empezamos con la primer jornada en Bahía Blanca.
y lo hablamos con Rodrigo, esto es el año pasado, él se entusiasmó, habló con la gente de acá para realmente organizar estas jornadas multidisciplinarias y convocar también a pediatría y a clínica médica, como decía recién el intendente, porque el paciente es uno, entonces no podemos fragmentar tanto, y fueron extremadamente exitosas, realmente nosotros nos sentimos, junto con el presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, muy contentos por ver el resultado de estas jornadas, el ánimo y también el compañerismo dentro del comité organizador que tenían. Realmente yo felicito a la comisión organizativa y al comité científico por estas jornadas que realmente nosotros, como el primera que estamos poniendo, nos pone muy orgullosos. Muchas gracias. Estamos aquí en el Congreso, estamos viendo distintos temas. ¿Cuál es la importancia, los conocimientos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la charla que usted va a exponer? Bueno, creo que más allá de la charla de hoy, lo importante es que la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Cardiología, ha puesto y preparado este congreso, que básicamente tiene como fin pensar al niño como un futuro adulto y cuidar el corazón desde el primer momento de la vida hasta el final de nuestros días. Acabamos de tener una excelente sesión acerca de prevención cardiovascular en la infancia y cómo desde la prevención podemos lograr mejores hábitos saludables y en definitiva una mejor cantidad y calidad de vida para el adulto. Y con respecto a lo que voy a hablar hoy a la tarde, básicamente vamos a hablar de cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son la primera causa de mortalidad infantil por malformaciones, son la tercera causa de mortalidad neonatal en el país. Uno de cada 100 chicos que nace en la Argentina tiene cardiopatía congénita, aproximadamente nacen 7.500 niños con cardiopatía congénita en el país. Es importante lo que estamos haciendo porque hemos avanzado muchísimo en los últimos años con diagnóstico fetal, o sea que ya podemos diagnosticar a los niños cuando están en su etapa prenatal y básicamente diseñar tratamientos ya específicos para cuando nazcan. Eso hace que los niños no presenten descompensaciones antes de operarse y se les pueda dar una solución quirúrgica que se asocie a poca mortalidad y poca morbilidad, o sea, poca enfermedad posoperatoria. Y la verdad es que los resultados hoy en día de cardiopatías que hace 20, 30 años eran uniformemente mortales, hoy estamos logrando sobrevidas superiores al 95%. Si bien las estadísticas son alarmantes cuando uno escucha los números, es un dato que ha avanzado la tecnología y que en ese sentido, de alguna manera todavía falta, pero se logró estabilizar un poco más la situación. Sí, hemos tenido enormes avances desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de técnico, pero lo que no hemos tenido avances es desde el punto de vista de la prevención. Y hoy lamentablemente sabemos que hay un 20% de niños obesos en el país. Esos niños obesos son posiblemente enfermos cardiovasculares del mañana. Entonces tenemos que, más allá de lo que nos está dando la tecnología, tenemos que trabajar mucho en términos de prevención. Ese es el desafío y por eso me parece tan importante un congreso como este. Ahora, esa situación que se está atravesando actualmente, ¿es por falta de conocimiento, es falta de interés? ¿Cuál es el problema? Es falta de conocimiento, es falta de interés, es una educación que no es para la salud, no tenemos educación para la salud, básicamente. Tenemos ausencia de políticas públicas que básicamente fomenten la alimentación saludable, el ejercicio. Bueno, todo eso son cosas que se han hablado en el día de hoy que creo que son muy importantes resaltar. Ahora, un mensaje para la gente que está viendo, que por ahí no conocía, o algunos se niegan a ir al doctor, pues tal vez en el tema de los niños uno cede un poquito más porque se está tratando de otra vida, pero ¿qué es lo que le podemos decir a la gente? Lo que podemos decir a la gente es que es muy importante tener educación para la salud y adquirir hábitos saludables desde el primer día de la vida. Eso es lo más importante porque eso básicamente es lo que le va a garantizar una mayor posibilidad de una gran cantidad y calidad de vida. Antes de la última pausa, te recuerdo que para mantenerte informado al instante, podés seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Primero Bahía. Enseguida volvemos. Restaurante Estela Maris, el único lugar donde comes los pescados y mariscos con más frescura del mar. Ernesto Pilín, entre Grecia y Avenida Guido, dentro del puerto de Ingeniero White. Si el semáforo peatonal está en rojo, espera para cruzar sobre la vereda. Únicamente cruza cuando el semáforo lo permita. El cambio está en marcha. Municipio de Bahía Blanca. Cuando compras un artículo del hogar, te pueden despachar o atender. Yo prefiero que me atiendan. ¿Vos? Lombardo Hogar.
precio y atención. Muy buena atención. Lombardo Hogar, Patricios 727. Si está de paso por la ciudad, pare en Rodovía, un multiespacio creado para el viajero y su familia. Rodovía, combustibles y lubricantes, restaurante, cajero automático y juegos para niños. Tenga en su guía a Rodovía. Ruta 3, kilómetro 696. Lejos del centro, pero cerca de usted. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. En Bahía Blanca, me estaba comentando. Exactamente, es la primera vez que visito esta bonita ciudad, por lo que pude ver desde ayer que llegué. ¿Pudo recorrer un poquito la ciudad? Un poquito, pero sí, realmente me pareció muy, muy linda. Muy linda. Bueno, ¿con qué nos podemos encontrar en estas jornadas regionales aquí en el shopping, donde se está realizando un congreso interesante, bastante amplio? ¿Con qué nos podemos encontrar aquí? Bueno, en primer lugar, esta jornada quiero felicitar a los organizadores, al doctor Rodrigo de la Fava y al doctor Walter Villarba, que han organizado una jornada que está convocando cerca de 1.600 asistentes. Y básicamente es un encuentro, si bien el motor es la Sociedad Argentina de Cardiología, se hace en conjunto con la Sociedad Argentina de Medicina, o sea, con Clínica Médica y con la Sociedad de Pediatría también. El objeto de hacerlo con Clínica Médica es porque los pacientes que nosotros tratamos, en general, aparte de tener problemas cardiológicos estrictos, tienen otras enfermedades como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y demás, lo que hace que sea fundamental el enfoque multidisciplinario entre varios especialistas y no a través de uno solo, que puede mirar solamente su especialidad y no ver el resto y por lo tanto no ser bien tratado del paciente. Pero básicamente acá también se desarrollan las jornadas para la comunidad y eso es muy importante porque nosotros como Sociedad Argentina de Cardiología este año tenemos dos objetivos. Primero es la campaña 25x25, que eso es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud para tratar de reducir el 25% de la mortalidad cardiovascular prematura, o sea, que eso quiere decir los pacientes que no se tienen que morir antes, digamos, de que llegue a la expectativa de vida, antes del año 2025, o sea, lograr una reducción. Y esto básicamente se logra con hechos que son muy simples, por ejemplo, la reducción del consumo de sal, la reducción del consumo de azúcar, dejar el tabaco, o sea, el tabaco es terrible, cómo impacta sobre la mortalidad prematura. Esto estamos hablando
hablando, por ejemplo, de un paciente que fallece en forma súbita a los 50 años, bueno, nosotros no decimos que solamente que falleció a esa edad, sino que se han perdido más de 20 años de vida. O sea, ese paciente, por no tener una estrategia de prevención, perdió 20 años de su vida. Lo otro es tratar la diabetes, tratar la hipertensión arterial, y lo que es fundamental, que la gente lo puede empezar a hacer desde este momento, el ejercicio físico. Solamente se requieren 150 minutos semanales de caminata, repartido como se puede hacer en 3, 4, 5 veces, pero eso básicamente es lo que nosotros estamos impulsando, o sea, la prevención, porque si bien en estas jornadas se van a tocar temas de tratamiento bastante sofisticado, nosotros en realidad quisiéramos cada vez tratar menos pacientes y dedicarnos más a la prevención y actuar antes de que se desarrolle la enfermedad. En este caso, sobre todo, la causa principal de muerte es la cardiopatía coronaria. Y aparte de esta estrategia 25x25, estamos empeñados en dar a conocer la importancia de la cardiopatía en la mujer, la cardiopatía en la mujer, porque en general la mujer tiene mucha adherencia a la prevención desde el punto de vista ginecológico, pero precisamente esa es la segunda causa de mortalidad en la mujer. La primera es la cardiovascular, y en general desde hace unos años se ha prestado atención a que se menosprecia o no se le da el valor a los síntomas, que son diferentes muchas veces en la mujer que en el hombre, y entonces eso hace que el tratamiento, por ejemplo, de la enfermedad coronaria, mismo del diagnóstico de infarto, sea subestimado en el caso de mujeres y pensar que eso es más patrimonio del hombre. O sea, que eso es lo que estamos enfocados fundamentalmente, a la estrategia de 25x25 de la prevención y de la cardiopatía en la mujer. Esos son los temas más relevantes con los cuales queremos llegar sobre todo a la comunidad. Ahora, cuando hablamos de problemas cardíacos, ¿hay algún grupo etario o es un rango más amplio? Uno por ahí se imagina gente de mayor edad, usted me hablaba de muerte súbita a los 50 años, ¿surge a partir de esa edad o cualquiera tiene que estar al tanto de esto? No, empieza desde la infancia, por eso acá, si se ve en el programa, en las mesas de pediatría, ya hay factores de riesgo cardiovascular, o sea, la obesidad, por ejemplo, en los chicos, ya comienzan a desarrollar aterosclerosis, si los estudiamos con métodos de imágenes sofisticados. Por eso que es muy importante tratar de cambiar los kioscos habituales en los colegios por lo que se llaman los kioscos saludables, o sea, disminuir la cantidad de grasas. Por supuesto, eso es lo que le da el sabor a las golosinas y todo eso. Y lo de los azúcares, eso es fundamental. O sea, insistir en que los chicos tienen que tener también una actividad saludable. Y lo otro, que está ligado lamentablemente a los tiempos que estamos viviendo, es la pérdida de la actividad física de los chicos. Antes era habitual que los chicos, si no tenían que hacer tarea en el colegio, salieran a jugar al fútbol, a hacer actividades físicas, y hoy lamentablemente con el desarrollo de la tecnología tiene sus pros y sus contras, pero en este caso sería la contra de los videojuegos y trabajar con las computadoras, que lleva al hábito sedentario. Entonces no hablamos de edad, esto empieza en la infancia y esto se está tocando en esta jornada, o sea, la prevención ya de la obesidad infantil. Y en ese sentido, ¿cómo es la actitud de la gente? Hace muchos años se viene trabajando en el tema de la prevención, por ahí en los últimos años se ha hecho un poco más fuerte en las campañas, pero ¿cuál es el rol de la gente? ¿Ellos se acercan a consultar? ¿Están informados? ¿No les interesa? ¿Cómo lo ve usted? No, el público en general responde bien. El tema es que tenemos que seguir desarrollando estrategias de comunicación, sobre todo porque obviamente al cambiar los tiempos cambian las estrategias. Por ejemplo, nosotros podemos tener cierta adherencia a mensajes de televisión, a mensajes de diarios y demás, pero las generaciones nuevas que tienen ya hijos, la generación Y, no ven televisión, se manejan por Instagram, por redes sociales, entonces hay que ir cambiando la estrategia de comunicación. Entonces, en eso estamos empeñados también la Sociedad Argentina de Cardiología, porque sabemos que la comunidad es un espectro, pero en cuanto a comunicación ya no es como antes. Uno antes, en la década del 60, ponía un aviso en televisión y lo más probable es que lo viera la mayoría de la población. Ahora no es así, ahora hay distintos canales, entonces hay que adaptar la realidad a esas nuevas estrategias, ¿no?
Bueno, por último, ¿cuándo podremos estar al tanto de esto? ¿Cuándo se van a estar llevando a cabo esta información aquí en el Congreso? ¿Qué días? No, ya empieza ahora a las 10 de la mañana. Ya se ha comenzado con los cursos de reanimación, la actividad de la comunidad. Se comenzó ayer ya con charlas más relacionadas por ahí con ginecología. Pero durante todo el día de hoy, acá donde estamos ahora, es el salón para las charlas de la comunidad precisamente, que se van a llevar a cabo ahora a la mañana y a la tarde, sobre todo también el corazón y deporte, que a la gente también le interesa mucho, y mañana, o sea que hoy mañana todo. Y quiero resaltar una cosa para la comunidad: la Sociedad Argentina de Cardiología tiene en internet la página Wikicardio, o sea, en vez de Wikipedia, Wikicardio, y esa página está desarrollada por nuestra sociedad para la comunidad. Ahí tienen información confiable, porque es muy habitual que los pacientes van al médico y le comentan: doctor, sabe que en internet leí tal cosa. Internet es como un bar, entra mucha gente, pero la información no es chequeada. Entonces, lo que yo le recomiendo a la comunidad es que si quieren información sobre patologías o fármacos cardiovasculares, que vayan a visitar la página de Wikicardio, que está desarrollado por especialistas de la Sociedad de Cardiología, especialmente para la comunidad. O sea, con lenguaje simple, no es para médicos esa página. Se llama Wikicardio. Estamos aquí en el Congreso. ¿Qué nos puede explicar? ¿Qué es lo que vamos a ver en su charla? Bueno, mi charla está relacionada a decisiones terapéuticas de una enfermedad no infrecuente de la cardiología infantil que se llama coartación de aorta. Mi función es establecer pautas de decisiones que tienen que tomar, que obviamente la gran mayoría son del territorio del cardiólogo infantil. Pero en un área de pediatría, y habiendo visto que hubo una mesa sobre hipertensión en el niño, creo que uno tiene que pensar que uno de esos grupos de hipertensos son pacientes pediátricos que requieren tratamientos de por vida, que no son solo con medicación, sino quirúrgicos o tratamientos endovasculares o ambos, y son de por vida. Entonces, enseñarle al pediatra que existe un mundo no tan infrecuente de enfermedades que deben ser tratadas. Ahora, este tema, estamos hablando de edades muy tempranas, más o menos, ¿en qué rango de edad? Desde el recién nacido en adelante, e incluso prematuros. ¿Esto que es genético? Puede tener un componente genético o no. Hay enfermedades genéticas, sí, claro, el síndrome de Turner es una patología genética que puede tener coartación de aorta, o no, o ser congénitos, posdisturbios propios del embarazo. Ahora, ¿cuál es el mensaje que el pediatra le tiene que llevar a la población? ¿Cuál es la importancia de presenciar esta charla? Yo creo que va de la mano de lo que se habló recién sobre hipertensión. Un paciente hipertenso tiene que tener una consulta cardiológica. Y la consulta cardiológica que se va a realizar tiene que tener una serie de estudios en donde se evalúe no solo cómo está su corazón, sino cómo está la emergencia de sus vasos, que pueden ser generadores de esa hipertensión. Entonces, de esa manera se diagnostica la coartación de aorta. Ahora, la gente está interiorizada en el tema, desconoce, tiene interés por conocer, ¿cómo es la situación? Yo creo que el interés está, porque estas enfermedades son crecientes en el mundo entero, cada vez más se diagnostica más precozmente, y esa precocidad en el diagnóstico es por el interés de los cardiólogos, de los pediatras, de los clínicos generales. Es más, el desarrollo de las técnicas obstétricas de ecografía han permitido que muchas enfermedades cardíacas ya se diagnostiquen en vida fetal e incluso se traten en vida fetal. Así que sí, hay un interés importante. Y eso se nota en las preguntas, en las charlas, ¿no? Recién acaba de salir de su charla, llena, sala llena. ¿Qué balance hace? ¿Cómo lo vio? Bueno, muy importante que haya estado la sala llena, porque la hipertensión es un tema frecuente. Los pediatras tenemos responsabilidad en la detección de la hipertensión en la infancia, porque la hipertensión del adulto comienza en la infancia. Y la hipertensión es responsable de muchas de las causas de mortalidad en los adultos. 51% de los pacientes que fallecen por accidente cerebrovascular o 45% de los que fallecen por enfermedad coronaria son hipertensos. Y si uno pudiera identificar y tratar oportunamente a los pacientes pediátricos, probablemente esto tendría un importante impacto en la morbimortalidad del paciente adulto.
Uno cuando escucha estos números, ¿son para alarmarse? ¿Están mejores que otras épocas? ¿Están peores? ¿Cómo es? Mira, la incidencia, la prevalencia de hipertensión está parecida. 3,5% de la población pediátrica es hipertensa y más o menos otro porcentaje similar, alrededor del 3%, tienen lo que se llama presión arterial alta, como un estadio anterior a ser realmente hipertenso. Pero el tema es que estos porcentajes son muchos más altos en la población con sobrepeso y obesidad. Y Argentina no está exento de este problema. De hecho, hay artículos recientes que muestran que el 9,9% de los menores de 5 años en Argentina son obesos y que el sobrepeso ha aumentado en un 16% en los últimos años en Argentina en la población pediátrica y la obesidad un 36%. Entonces, bueno, este es un tema que debemos ocuparnos de este tema porque si no, las consecuencias después en la edad adulta son muy grandes. ¿Cuál es la importancia de que la gente tenga conocimiento? Además de eso, ¿la gente está al tanto de esto? ¿No sabe absolutamente nada? ¿Cómo es? Mira, no está muy al tanto. De hecho, yo les hice hacer una encuesta a alumnos de la universidad en los consultorios de espera de pediatría a las familias y preguntarles, ¿alguna vez le tomaron la presión arterial a su hijo en el consultorio pediátrico cuando usted fue a la salita y demás? Y el 50% contestó que no, y algunos no sabían ni que se les tomaba la presión arterial a los chicos. A los chicos hay que tomarle la presión arterial una vez por año, los mayores de 3 años, obviamente los menores de 3 años que tienen algún factor de riesgo también deben tener controles de tensión arterial. Y siempre es muy importante que la gente sepa lo importante, la importancia de del estilo de vida, el de hacer actividad física, el disminuir las horas de sedentarismo, ahora que hay tanta tablet, tanto celular, tanta computadora, de tener dieta saludable, o sea, mucha verdura, mucha fruta, poca carga de sodio. Es muy importante el control del peso. El chico tiene que tener un peso acorde para su talla. Tenemos que evitar que tengan sobrepeso u obesidad y fomentar siempre la actividad física, ¿no es cierto? Todo lo que más se pueda, 30 minutos todos los días de la semana si fuera posible. Pero bueno, lo de la dieta saludable me pareció muy interesante y lo comenté en la charla, que Chile ha tenido lo ha asumido como una política de Estado y que ha hecho desde el 2015, ha prohibido que se vendan, por ejemplo, en los colegios alimentos que no sean saludables y que ha puesto impuestos a la venta de estos alimentos y que ha obligado a que todos los productos que se comercialicen tengan etiquetas hexagonales negras que alerten sobre el contenido de grasa, de sodio o de calorías que tiene un alimento, con lo cual, bueno, puede ser algo interesante para copiar. Entonces, para tener en cuenta un breve resumen, cantidad de ejercicio físico, por lo menos un tiempo mínimo, ¿cuánto tiempo? Y 30 minutos, 4 veces por semana, como mínimo. ¿Y la dieta, respetar todas las comidas? Las dietas, muy importante que no tengan agregado de sodio, que esto sea mínimo, ¿no? Y tratar de que haya mucha ingesta de vegetales y de frutas y que preferentemente los lácteos sean descremados, evitar los fritos, bueno, todo lo que tiene que ver con, no solamente con la hipertensión, sino con la obesidad, porque es como que todo es una misma cosa, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles con más Primero Bahía. Hasta el próximo programa.